Hola i benvinguts al següent episodi de La Pantera Rosa, missió pelirrosa o peligrosa. On ens vam quedar l'últim cop era que es despedien aquests d'aquí i ara suposo que teníem que parlar amb els nens. Així que anem amb el Chino. ¡Chino! Deja que adivine. ¿Chili y Guagua? ¿Cómo te llamas? Ese es Yun-Li, un estudiante superdotado de Beijing. Por supuesto, no quiero decir que sea mejor o peor que nosotros estudiantes. Ya me entiende. Disculpe. Beijing es China. ¿Y tú qué fas, cotilla? ¿Ves a pastafar un rato? La nena. Me llamo Chione, que significa hija de Nilo, y soy egipcia. Mi padre se llama Adolfo y es embajador. Ah, y sé escribir en jeroglíficos. ¿De veras? Yo me llamo Rosa. ¿Qué significa tu nombre? Significa rojo desteñido. Soy un nativo australiano y me llamo Kumoken. Aunque solo tengo 10 años, ya soy médico naturalista en mi tribu. Lo sé todo sobre la naturaleza y mi tótem es el cocodrilo. Australiano. Está fijo que es india. Me llamo Indriani y soy una mujer india independiente, ¿vale? Creo que las mujeres deben ser tratadas como iguales y estoy dispuesta a luchar para que mis hijas puedan seguir siendo respetadas. Soy hindú y me encanta la mitología hindú. Y por cierto, mi nombre, Indriani, significa diosa de los cielos. Vale. ¿Sabes dónde está Bután? Pues de allí soy yo. Soy budista. Y hasta he pasado un tiempo viviendo en un monasterio. Tengo amigos repartidos por todo el mundo, con los que me escribo cartas. Y ahora tendré unos cuantos más. Hola, toma Jeroma. No estoy de humor para nadar. Vale. Ya va siendo efecto. Vale. ¿Ya conoce a los niños, señor Rosa? ¿También al pequeño Nigel? Es un poco tímido. Tendrá que encontrar el modo de intimar con él. No estoy de humor para nada. Ahora que tenemos el código, vamos a mirar el código abajo. Ya se tiene que inspeccionar. Ah, vale, vamos a fin. ¡No! ¡Amago! Ajá, ya la saben la codilla. ¡No puedo bajar el cable! Si todo lo demás falla, por lo menos quedará maíz. ¡Chaleco salvavidas! Bueno, pues la caña pescar porque es un culo mezcla que el fons. A ver si puedo dejarme algo de tiempo para ir de pesca. Vale, pues a pescar ya vos. Anem a pescar, anem a pescar. Ara sí que vol pescar, ¿no? O sigui, no està d'humor per nadar, però sí per pescar. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Nigel y soy inglés. Soy pacifista. P-A-C-I-F-I-S-T-A. Soy muy O-R-D-E-N-A-D-O. Y lo trato todo con amor y R-E-S-P-E-T-O. Es la primera vez que vengo a un campamento. Por favor, no armes mucho jaleo. ¿Te gusta pescar? ¿Y matas al pez? No lo mataremos. Lo devolveremos al agua. Pero debe dolerle un poco cuando le clavas el anzuelo. Supongo que algo debe doler. Pero solo un poquitín. Como un pinchacín chiquitín de nada. ¡Ay, bestia! ¡Que me has hecho daño! ¿Qué te he hecho yo? Con que un pinchacito, ¿eh? Lo siento. ¿Te gustaría si yo te clavase una de esas cosas en el paladar, ¿eh, colega? No volveré a pescar jamás. Entonces, arrepiéntete, terrorista, y entrégame ese arma letal, que yo me ocuparé de que nadie vuelva a resultar herido por ese INSTRUMENTO letal. ¿Arma letal? La caña de pescar. Ah, claro. Interesante, aunque en mi país no lo hacemos así. Sí, me gustaría visitar tu país algún día. Cuando vayas,
podrás vivir en mi casa con mi familia. Ah, molt bé. Bueno, doncs crec que ja hem conegut tots els nens, no? Que collons! El día ha pasado volando y es hora de irse a dormir, amados campistas. A la cama todo el mundo. Y no olvidéis el seminario de introducción a las culturas extranjeras a primera hora de la mañana. Vale. Buenas noches, Kumoken. Hasta mañana, Nigel. Dulces sueños, Ananda. Que descanses, Chione. Deja de reírte, Julie. Buenas noches, Pantera Rosa. No dejéis que os piquen los chinches, my kinder. Buenas noches, the Dark Queen, Candemore. ¿Qué? Buenas noches, ¿qué último? Ha sonado una miqueta raro. Ha hecho algo dolent, ya. Vale, ahora me entra aquí fijo. ¿What? Esto no estaba aquí ayer. Vale. No hay res. Ni només per veure algú en aquell? Joder, quina cosa més rara, no? ¡Gerrosa! ¡Gerrosa! ¡Ven que ràpido! ¡Nigel està desesperado! Que guai, es poden anar a totes les cases. Pensava que no es podia entrar. Ya ve que está muy alterado, Ger Rosa. ¡Alterado! ¡A-L-T-E-rado! ¡Alterado! Nigel, ¿por qué estás tan irritado? ¡Cállate! ¡No te aguanto! ¡Odio las cabañas y los lagos! ¡Y a ti! ¡Este sitio es un asco! ¡Un asco! Pero no puede ser que... ¡Que te calles! ¡Quiero volver a casa! ¡A Inglaterra! ¡Viva Inglaterra! Este sitio no hay quien lo aguante. Es un asco, ¿me oyes? ¡A-C-S-A-S-C! Casi, casi. La siguiente palabra es hipérbole. ¡Hipérbole! H-I-P-E-R-bole. ¡Hipérbole! Ahora déjame en paz, no te aguanto. ¿Qué cree usted que le pasa? La verdad es que, por un lado, no parece deletrear con la fluidez habitual. ¡Perro! ¡Gerrosa! ¡Quiero volver a casa! ¡Quiero volver a... volver a... ¿A casa? Eso es. ¡Debemos hacer algo! ¡La BSB nos va a clausurar! ¡Nigel quiere irse a casa! Si Mahoma no va a la montaña... ¿Podemos preocuparnos por Mahoma después de habernos hecho cargo de Nigel? Me daré un garbeo por Inglaterra y traeré alguna de sus cosas favoritas. Nigel va a estar más contento que un par de castañuelas. ¡Odio esto! ¡Quiero irme a casa! Estaré en el comedor. ¡Venga a verme antes de irse! ¡Quiero darle algo para el viaje! Està calentat aquest, no sé què li va passar, però... Bueno, doncs tocarà anar a Anglaterra. Le he preparado un artefacto especial para que le acompañen sus viajes, Gerrosa. ¿Un artefacto especial para viajes? No es un artefacto cualquiera, sino su propio ADR. Un ADR pequeño, Rosa. Es un ayudante digital, Rosa. ¿Cómo dices? Podremos comunicarnos a través de él y le dará información sobre los lugares a los que vaya. Por ejemplo, en su viaje a la maravillosa ciudad de Londres, Inglaterra, ¿cuánto pagaría por un ayudante como este? Yo nunca he tenido un ayudante digital. ¿200 dólares? ¿300? Pues por ser usted, se lo regalo. ¡Gratis! ¿Eh? Con tu
ADR. Llegarás a conocer cosas que no sabías que sabías. Tu ADR te puede informar sobre cualquier país que visites. Puedes manipular el ADR con el panel de control que está situado en la parte inferior y con las flechas de la rueda. Es fácil navegar a través del ADR. Haz clic en las flechas para seleccionar el país sobre el cual quieres información. Haz clic en las flechas para seleccionar temas sobre el cual deseas información. Haz clic en la flecha de ir y antes de que puedas decir sujeta el queso, llegarás a la página de materias con un pintoresco personaje como anfitrión. Las páginas de información proporcionan el verdadero poder de aprendizaje del ADR, el tipo de cosas que la mayoría de las personas desconocen. Ahora, cada vez que hagas clic en el botón derecho sobre un objeto, escucharás una pizca de información sobre ello. Pero cuando veas que el icono ADR parpadea en la parte inferior izquierda de la página, puedes hacer clic en él para ir directamente a una página de información. ¡Tanta información! ¡Ah! ¡Espero que... ¡Ya le digo! Es lo más genial desde la invención del pan de molde, Herr Rosa. No estará pensando en ir caminando hasta Inglaterra, ¿verdad, amigo mío? No. La nena... Ahora está enfadada. ¿A ver qué le pasa a esta nena? No me gusta esto. Quiero irme a casa. No me gustan los niños de otros países. Indrani, ¿puedo hacer algo para que te sientas mejor? Acércate un poco. Ahora sí que me siento un poco mejor, mamoncete. Ha cambiado. Vale, pues venga. ¡Capa Inglaterra! ¡Inglaterra! China. Aquest de l'àguila, aquest no sé... Alemany? No. Ara no sé quin és aquest d'això. Bueno, és igual. Por favor, ocupen sus asientos y abróchense los cinturones de seguridad. Vamos a iniciar el despegue. Chachi. Pues ens sentem, a l'únic lloc on té cinturons. Vamos a iniciar la maniobra del despegue. Por favor, asegúrense de tener los cinturones de seguridad abrochados. Vale. Bienvenido, Pantera Rosa. Gracias por volar con Air Wing. Volaremos a una altitud de 12.000 metros. Una vez hayamos alcanzado dicha altitud, podrá quitarse el cinturón de seguridad y moverse libremente por la cabina. ¡Chachi! ¡Paracaídas! En la altitud se van paracaídas. Ja hem arribat a Anglaterra. Taran, taran. Doncs bueno, fins aquí l'episodi d'avui. I al pròxim episodi explorarem una miqueta Anglaterra, allò que trobem per aquí. Així que, nois, fins al segon episodi. Apa, adéu!